Hola mis amigos y amigas, bienvenidos a tu canal de curiosidades de gallina. En esta ocasión vamos a realizar un cubrebocas, pero va a ser aunado a protección de los ojos, protección ocular. O sea, vas a tener doble protección, dos en uno, y sobre todo aquí lo más importante es que no vas a coser. Creo que la mayoría de las personas eh, no cuentan con una máquina de coser o requieren de algo que sea fácil, rápido, práctico y sobre todo barato y que encuentres los materiales en tu hogar, ¿ok? Entonces esta vez no vamos a requerir nuestra máquina de coser. Esta es una idea en la cual eh, pues vamos a aprender a hacer nuestro cubre cubrebocas con protección ocular y sobre todo para que nos ayude a proteger también las mucosas de nuestros ojos, ok. Bueno, para los materiales, lo que vamos a necesitar, ve, es un velcro. Este velcro contiene en la parte eh, de, de abajo un poquito de pegamento. ¿eh? Entonces, esto también vamos a necesitar. Vamos a necesitar también, ve, esto es de nuestra tela. Simplemente corté, corté aproximadamente, ahorita te digo, corté. 30, 40, 53, 53.5 centímetros de tela. Tela de largo 53.5 centímetros y de ancho aproximadamente 1.5 centímetros. Esto es para que podamos que se pueda actuar como bies y pueda podamos colocarlo aquí en nuestra eh, en nuestra este esta parte que es de plástico puedes ocupar esta que es de plástico que es de acetato o este también este sería también otro otro este, otro ejemplo del material que podemos ocupar para protegernos los ojitos ¿Okay? este es de plástico de plástico entonces B, puede ser acetato o de plástico este acetato nos mide 21.5 centímetros de largo y de ancho eh, lo medimos y nos mide 11.4 ok entonces de este material también vamos a necesitar ve nuestro nuestra cinta elástica aquí un encendedor porque esto nos va a ayudar a eliminar ve la parte de nuestra tela, ve esto que se nos para que eliminar este, estos hilaches que se nos quedan. nuestra tela de algodón doble, ve, tela de algodón doble y ve nuestras tijeritas y nuestra regla. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Y bueno, pues comenzamos. Y bueno, mis amigos y amigas, ve aquí tenemos ya esta parte que nos va a ayudar a cubrir todo lo que es nariz y boca, ¿ok? Este va a ser el cubrebocas. En nuestro cubrebocas vamos a tener 27 centímetros de la parte de arriba, 27 centímetros con 24 centímetros en la parte de abajo. Va a ser doble, ¿ok? 27 centímetros por 23 centímetros. Vas a cortar dos vas a cortar dos partes de esta tela de algodón, de preferencia que sea doble porque nos va a proteger ahorita muy, 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 mucho, mucho nuestro rostro. Posteriormente vas a necesitar, ve, vas a necesitar un encendedor y esto para qué es lo, lo vas a, que, eh, a requerir, ve, simplemente aquí vamos a eliminar estos hilaches, ve, nada más los vamos a pasar rápido así, así, constantemente y esto, ve. Esto nos va a ayudar a que pueda a que podamos ¿ve? eliminar estos hilaches y que se nos corra nuestra tela, ok. ¿ve? Así, así en toda esta parte de nuestra tela, ok. Ya que tengamos esta parte así, ahora vas a colocar un pañito, un pañito de abajo, así, y el otro por encima, y lo que vamos a hacer es plancharlo, ok. Aquí vamos a planchar. Para que se nos formen unas líneas, ve así, vamos a formar nuestras líneas, ve porque estas líneas nos va a ayudar a que se nos forme el cubrebocas y por ende nos quede más gruesa la tela y mejor protegido. Y simplemente con nuestra plancha, ve, vamos a planchar para que se nos quede bien, bien, bien estas líneas, ve. Aquí vas a, a este, realizar estas líneas. Pueden que ser, puede ser que te salgan tres, puede ser que te salgan cuatro. Entonces, simplemente estamos doblando de aproximadamente un centímetro y medio. así un centímetro y medio va a la siguiente y vamos a planchar. Esto nos va a ayudar muchísimo porque eh, nosotros requerimos algo que no se pueda coser, algo práctico que se realice en nuestro hogar. Ven, así. Seguimos con el siguiente. Ven. Y ahora vean mis amigos y amigas, nos quedamos aquí, ¿ok? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que sigue? Mira, en tu caso, si tienes una máquina de coser, pues simplemente vas a colocar tu resorte por abajo y doblas. Y por esta parte vas a pasar la máquina, nada más aquí le doblas para que quede bonito así. Bien dobladito, bien dobladito, y vas a pasar la costura. En este caso, en este video, el que estoy realizando es para las personas que no cuentan con su máquina de coser. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos utilizar? Bueno, en esta parte lo que podemos utilizar es una cinta. Es una cinta doble cara que la venden en cualquier papelería. Y si en tu hogar la tienes, pues mejor. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a cortar aquí nuestra cinta. ¿Ve? Nuestra cinta doble cara, más o menos del tamaño y de largo, ve aquí. Y ahora vean, mis amigos y amigas, cómo ya nos quedó, ve. Y sin costuras, ok. Esto es muy práctico, muy fácil, sobre todo para las personitas que no cuentan con máquina de coser, ok. Ya tienes aquí tu velcro. En este caso, si no cuentas con velcro, simplemente ve. Puedes cortar de la misma tela, colocarlo como anterior lo viste, anteriormente viste, como coloqué el velcro y encima la cinta doble cara, pues igual exactamente lo mismo, colocas esta cinta. Y ya nada más lo amarras a las orejitas. Entonces, esta es otra idea. Muy bien, lo volteamos. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, ahora vamos a realizar nuestra protección para nuestros ojos. Ok, ahorita que es muy importante porque también debemos eh, cubrir nuestros ojos de cualquier tipo de agente patógeno porque va directamente a la mucosa ocular. Ok, ve, aquí tenemos nuestro acetato o, o también nuestro hule cristal también de las dos eh, de los dos materiales puedes utilizar en este caso voy a utilizar un este mi mi eh, acetato simplemente aquí lo que voy a hacer es que en las esquinitas ve aquí en las esquinitas voy a redondear ok voy a redondear mis esquinas entonces ve aquí simplemente con mi lo doblo aproximadamente que sea a la mitad, ve, aquí, y en esta parte simplemente voy a redondearlo, ok, ve, simplemente con mis tijeras hago... Y vean, mis amigos y amigas, ya colocamos aquí todo nuestro pegamento. Ahora lo que solamente falta hacer, por último, vamos a pegar aquí nuestro bies. y ya nada más tratamos de extender así y ve así es como nos tiene que quedar ve nuestro cubrebocas con protección ocular ve nada más aquí lo extendemos súper bien para que nos quede bien bien prolijito y ya y luego para lavar nada más Ve, nada más sacas y esto lo, lo limpias con alcohol o jaboncito, ve toda esta parte y esto lo metes a la lavadora, ¿ok? Ve. Y ya, queda, ya quedó nuestro cubrebocas protección ocular, fácil, rápido, barato y sobre todo que no cosemos en nuestra casita. Bueno, espero que te haya servido este tutorial. Ahora sí, a cuidarnos todos y a protegernos. Así que espero que lo compartas para tu, todos tus familiares, todos tus amigos, para que se protejan muy bien. Así que nos vemos hasta la próxima y suscríbete. Adiós.